Hola mis amores, bienvenidas de nuevo a otro video. En el videito de hoy, perdonen la facha, pues le estaba grabando un video y iba a cocinar y dije, pero ¿por qué no? Ya me había quitado la ropa, estoy con ropa de estar aquí en la casa, voy a recogerme el pelo, voy a cocinar, pero quería grabarle cómo yo hago las pechugas en escabeche, chicas. Tal vez no está bien la receta, es como me gusta, como le gusta a Juan. Y pues como yo la hago, quería compartírselo con ustedes, así que comencemos. Ok chicas, voy a comenzar mostrándoles los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar pechuga. Esta es la que yo compro, vienen en bolsitos ya individuales, dos pechugas en cada uno. Yo voy a hacer cuatro. Tal vez no sé si voy a hacer las cuatro en escabeche y dos guisadas. No sé muy bien todavía. Anyway, al final del video les digo, necesitan sal y pimienta para adobarlas, el limón para lavarlas, que ustedes saben que yo siempre lo hago así. Esto es un cubito, porque en este cubito con agua es que las voy a hervir, que de hecho ya yo me adelanté y tengo ya ahí el agua hirviendo. Entonces para el escabeche vamos a necesitar una taza de aceite de oliva, media taza de vinagre o a gusto, ahí le pueden tantear ustedes un poquito más, un poquito menos. Van a necesitar pimienta molida y pimienta en pelotitas, yo la de pelotita la tengo ya allá. Hojas de laurel, dientitos de ajo, yo por lo general le echo de 5 a 6 dientitos de ajo porque me gusta que tenga ese sabor como un poco picoso, no sé, y cebolla a gusto. Yo esta cebolla siempre la compro así, se llama Yellow Sweet Onion porque no es tan ácida, es como un poco dulce la cebolla y le da como que un toque y un sabor como medio peculiar, bien rico. Así que estos son los ingredientes. Van a hervir las pechugas y otra ollita para hacer la mezcla para el escabeche. Así que vamos a comenzar. Ok chicas, como ya ustedes saben, yo las pechugas, bueno, todo el tipo de carne yo la lavo, pues me da un poquito de cosas así como vienen. Es que traen como un líquido con la sangre y todo y no me gusta. Por eso siempre tiendo a lavarla. Así que vamos a echarle el limón, la lavamos y volvemos. Ok chicas, ahora yo voy a adobar las pechugas. Ustedes las pueden adobar con el adobo o condimento que ustedes utilicen. Yo siempre uso sal de la Himalaya y pimienta. Ok chicas, una vez ya las tengan adobadas, entonces las van a echar en el agua a hervir. Y al agua le van a agregar el cubito de polvo de pollo que la había dicho. Ya una vez puesto esto, yo voy a ponerle un timer de 20 minutos, pero en ese tiempo entonces yo voy a echar todo lo que es el condimento para hacer el escabeche, la mezcla, y lo pongo a hervir y luego lo apago. Así que vamos para explicarle. Tengo la olla donde lo voy a hacer, entonces comenzamos. Echamos la taza de aceite. Chicas, también le olvidé decirle, yo uso aceite de oliva, pero ustedes pueden usar el aceite que ustedes gusten. Yo uso de oliva porque el sabor es mucho mejor que aceite de cocinar, pero pueden utilizar el que ustedes gusten.
Ok, echamos el aceite, echamos una taza de aceite que eché, media taza de vinagre. Yo voy a echar 3 dientes de ajo en trocitos y uno machacado para que dé como que más gusto. Entonces, vamos a necesitar una cebolla. Yo por lo personal, que me encanta la cebolla, pero me gusta la cebolla un poco durita. Yo lo que hago es que le echo media cebolla al guiso y luego dejo media cebolla. Ya cuando lo apago, entonces le echo esa otra cebolla y que se cocine y se ablande solita, porque no ablanda tanto. Entonces vamos a... Chicas, recuerden que yo siempre cocino a ojo. Estoy haciendo un esfuerzo para decirle, pero de pimienta la verdad es que no sabría cuánto. Aquí voy a echar como media cucharadita, creo. Esa es pimienta molida. Entonces de pimienta en grano le echo aproximadamente como unos 10 granitos de pimienta en grano y media cucharadita de pimienta molida. Entonces le echo 4 hojas de laurel. Y chicas, ahora esto yo lo pongo en la estufa por el tiempo que le falte a la pechuga. Ahí lo puse, me dice que a las pechugas le faltan 10 minutos con 10 segundos. Entonces esos 10 minutos, 10 segundos, voy a dejar eso hirviendo. Entonces luego les muestro lo demás. Tengo una ollita aquí porque voy a hacer ahora arroz blanco. Ok, chicas, el timer estuvo. Ahora apago, ya saqué las pechugas del agua de hervir. Apago esto, lo retiro del fuego. Le echo la cebolla que me faltaba y... Ay, perdón, el timer. No sé si me escucharon por el timer. Apagué, saqué de fuego, saqué las pechugas, le echo la cebolla que faltaba y lo tapo. Entonces vamos después a desmeluzar las pechugas. Chicas, esto es a gusto. Ustedes pueden desmeluzarla en algún procesador, en alguna licuadora, y desmeluza igual, pero a mí me gusta lo tradicional, a mano. Ok, chicas, ya está todo desmeluzado. Ahora vamos a prepararlo. Yo siempre le he aconsejado a todo el mundo que tengan cualquier el bowl de esto en cristal, pues porque el escabeche es algo que lleva vinagre y el vinagre a veces tiende a enfermentar las carnes o lo que vaya a hacer. Y yo siempre digo que sea en base de cristal, no plástico, y que una vez ya esté temperatura ambiente, el escabeche lo pongan en la nevera después de haber servido el día que lo hagan. Es de la manera que yo lo hago, no quiere decir que esté bien, tampoco esté mal. Solamente le doy el tip de cómo yo lo hago. Ahora lo voy a echar en el envase, creo. Entonces le vamos a echar todo el escabeche encima. Ah, chicas, olvidé decirle, al aceite y al vinagre, toda la mezcla que hice, yo le eché un poquito de sal para condimentarlo, para que tuviera un poquito de sabor. Ahí ustedes le tantean cómo más o menos lo quieran. Ahora yo esto lo voy a menear y lo voy a dejar destapado, chicas, porque para que se enfríe. Ok, chicas, y así quedó. Ahí tiene el ajo, las cebollitas que quedaron un poquito duritas, como pueden ver, las últimas que eché, y todo lo dejo destapadito hasta que se enfríe bien, y luego lo tapo,
Luego le voy a ahí para que condimente y todas esas cosas. Así que vamos a terminar de preparar lo demás y le enseño el resultado final y cómo lo acompañé. Bueno, chicas, y aquí está el resultado final. El plateo lo acompañé con brócoli, arrocito blanco y la pechuga en escabeche. Así que si te gustó esta receta y quieres más, déjamelo en los comentarios, regálame un like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Bye.